Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Nunca deje de aprender. Calle 49 26, 11, Galerías, teléfono 461-5919, los miércoles 7 de la noche. Tenemos una alta población de jóvenes con pocas esperanzas de educación con pocas esperanzas de una vida digna de un buen empleo. Los jóvenes están en peligro. Crecen las pandillas, el consumo de droga, los ladrones se multiplican y son los jóvenes el azote de nuestra sociedad. Como cristianos tenemos la responsabilidad de bendecir y ayudar a nuestros jóvenes, mostrarles que sí hay esperanza. Necesitan nuestra atención, nuestro afecto. Cuando llegue algún joven a su iglesia con apariencia rara, recuerde que ese muchacho necesita su ayuda, no su condenación. Zacarías, al profetizar de la restauración de Jerusalén, hace referencia a la restauración de los jóvenes. En el capítulo 8, versículo 5, escribe. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Qué bella manera de describir la paz de Dios en una ciudad donde la juventud habrá sido restaurada. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Nunca deje de aprender. Calle 49-26-11 Galerías. Teléfono 461-59-19. Los miércoles a las 7 de la noche. Visite nuestra página internet comunióndegracia.org.